Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana del curso de Excel básico. Estamos iniciando este día, la semana número 16. Ya desde ya pueden ustedes iniciar el fin de semana a poder ir avanzando con la información que se encuentra en el aula virtual y que es de suma importancia que ustedes puedan, en este caso, ir trabajando cada uno de los temas que se presentan para esta semana. Déjenme compartirles en este momento lo que es el navegador. Ya nos encontramos acá, miren, en sección número 4. Eso quiere decir que para esta semana, iniciando desde este día, ustedes tienen algo bueno porque tienen el fin de semana para poder avanzar. Entonces tenemos sección 4 que corresponden a los 5 temas de la semana, más 3 evaluaciones cortas y tienen el examen final. Quiero empezar explicándoles desde ya que el examen final tiene una ponderación de su nota global del 40%. La nota que ustedes sacan acá, eso se acumula con el porcentaje que ustedes ya llevan en cada uno de los progresos de cada semana. Algunos veo que han cumplido solamente con el 80%, otros han hecho el 100%, otros llevan 75%, pero yo espero que ustedes puedan ya ir viendo cómo van en cada una de las secciones para poder ir finalizando. Y en este caso, miren, tenemos el examen final del 40%, que es como una recopilación de todas las preguntas que se les han hecho en las 3 secciones pasadas para finalizar en este caso con la pregunta número 15. Entonces, es importante porque esta ya tiene un porcentaje, en este caso, pues bastante alto y ustedes deben de realizarlo. Si alguien del grupo me finaliza las 4 secciones, pero no me hace el examen corto, nos vamos a ver en muchos problemas. Entonces, pedirles el favor que ingresen al aula virtual y que desde ya empiecen a realizar todo. La próxima semana llegamos hasta el día jueves. Entonces, eso quiere decir que usted el día miércoles o a más tardar el jueves por la mañana ya tuvo que haber finalizado con todo. Para que sí, usted solamente está esperando la clase final del día jueves, que yo espero que nadie me vaya a faltar, porque vamos a hacer una evaluación, bueno, no una evaluación, sino que una encuesta que nos pide INSAFOR. Entonces, todos deben de estar en la última clase para poderla realizar. Sino que de lo contrario, se van a tener que comunicar con ustedes los niveles corporativos para que la puedan realizar. Pero yo espero que puedan estar todos temprano, ya que se va a conectar alguien de inglés corporativo y les va a ayudar a hacerlo. Si no, pues yo, de mi parte, pues yo lo voy a hacer con ustedes, lo que sería esa pequeña encuesta que nos piden. Este día, miren, vamos a iniciar con el tema de tablas. ¿Se recuerdan que ya les he venido platicando un poco de que dentro de Excel existen tablas que se crean automáticamente? O sea, que ya trae el formato. Usted ya no tiene que hacer absolutamente nada, sino que ingresar a tablas, estando dentro de una cuadrícula o en este caso de un cuadro que usted ya ha creado y él automáticamente realiza la acción. Este tema, si ustedes ya se dieron cuenta, tiene para este día. Y lo vamos a volver a ver el día martes. Entonces va a tener una continuación con una separación de un tema. Entonces ahora voy a tratar de poderles explicar la forma de poder crearlo, algunas diferencias que ustedes pueden encontrar. Y el día miércoles, perdón, el día martes, pues voy a finalizar ya con otra forma de poder realizar cambios y la estructura de funciones dentro de tablas que se deben de aplicar o la forma como Excel las aplica. Entonces, todo eso pues ya lo vamos a estar viendo hasta el día martes. Paso nuevamente acá a compartirles mi presentación. Recuérdense que voy a pasar lista en este momento. Pueden, por favor, levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestarme por el chat. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Madaí Reyes. Gracias, Jennifer.
Ingrid Ivette Guzmán, Sonia Paola Durán, Erika Stephanie Cabrera, Carmen Linares Cibrián, Ivania Jovel García, Presente. gracias, Jenny Ivette Núñez, Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Cortés. Rafael Ernesto Avilés. Muy casi nadie se ha conectado. Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Les mencionaba, estamos ya en la sesión número 16. Eso quiere decir que nos tocan ya solamente cuatro clases para poder finalizar lo que sería el módulo de Excel básico. Recuerden que si ustedes quieren seguir o continuar con los módulos, que en este caso les tocaría Excel intermedio, deben ya nuevamente de realizar lo que sería el proceso. Entonces, quiero invitarlos a cada uno de ustedes que, así como cuando iniciaron con Excel básico todo el proceso que realizaron, igualmente debe de ser de la misma manera para continuar con lo que sería el siguiente módulo. Entonces, desde ya pueden empezar a hacer las consultas para que lo puedan hacer en el grupo de WhatsApp para que se les pueda dar en este caso apoyo. Voy a presentar como siempre mi agenda. Presentamos el objetivo general de sesión ya de nuestra semana número 4, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios. Y por último, recuérdense que tenemos nuestro foro de pregunta, ya correspondiente en este caso a nuestro primer foro de semana número 4. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Quiero iniciar explicándoles que dentro, en este caso, de Excel, nosotros tenemos tablas. Pero la representación en este caso, miren, de tablas en Excel, muchas veces se me confunde porque piensan que es igual a formato de tabla, que es lo que yo les enseñé al inicio. Cuando nosotros trabajamos tablas en Excel, como la misma palabra lo dice, es de Excel esas tablas, o sea que le pertenecen a él poder se adueñar de ellas y que al final él tiene todos los derechos de poder realizar, en este caso, con la acción, lo que es la configuración de la tabla. ¿Por qué? Porque lo que hace en este caso Excel es como adueñarse de esa información que nosotros tenemos para que así, en este caso, él pueda realizar todo lo que él desee. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas acciones. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque cada función que nosotros realicemos dentro de una tabla de Excel, déjenme acá que no me. Cada acción que nosotros realizamos en una tabla de Excel quiere decir que todas esas acciones pasan a ser de Excel. ¿Por qué? Porque es un rango que le pertenece a él. Es como cuando él coloca, en este caso, absoluta la celda, y entonces quiere decir que nosotros no podemos mover absolutamente nada de la información que nosotros tenemos.
Entonces, dice acá, miren, que es una tabla. Dice que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando de tablas. Fíjense acá la construcción de lo que nos dice la teoría, es un formato especial. Quiere decir que los formatos que les he venido explicando, que ustedes han hecho con los ejercicios que me hicieron en semana 1 y 2, son formatos normales. O sea, formatos que nosotros realizamos de la manera que nosotros consideramos que está bien. Pero una tabla de Excel es un formato especial que dice que le da a un rango de celdas mediante el comando tabla, que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar, que es la forma en la cual ustedes lo han podido ver para los que ya vieron el video que se encuentra de este tema dentro del aula virtual, que el maestro, en este caso, cuando insertaba en este caso una tabla, lo hacía por medio del grupo de tablas. Ya voy a explicarles a ustedes las tres formas diferentes en las cuales podemos crear. Usted quédese con la que usted considere que es más fácil. Al crear una tabla en Excel, se nos inserta automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de las columnas. Quiere decir que cuando nosotros creamos tablas en Excel, automáticamente, sin que nosotros realicemos la acción de Control Shift L o me voy en este caso para datos y voy a ir a buscar filtro, sino que él automáticamente realiza todas esas acciones. Ahora bien, miren, dentro de esto que nosotros trabajamos, lo que hace Excel al final es aplicar un formato a la tabla. Y es por eso que dice acá, miren, Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que pueden usar para dar formato rápidamente a una tabla. Por eso es que se me confunde mucho el usuario. A veces créanme que estoy con una persona que está aprendiendo en el trabajo Excel que les estamos enseñando. Y entonces yo les digo, trabájenme una tabla de Excel, cuadricúlenla, colóquenle el formato. Y saben lo primero que hacen, irse para tablas de Excel, pensando que ese es un formato de ellos, pero no. Acá ustedes van a ver una comparación, una gran diferencia. Trabajar con tablas de Excel no es tan fácil. Como le vuelvo a decir, Excel se adueña de ello. Y usted debe de comprenderle que ya eso le pertenece a Excel. Usted solamente va creando las acciones y automáticamente me va creando todo. Igual como les enseñé cuando creamos en este caso los formularios, que fue como la tercera opción que les enseñé, él hace todo automáticamente. Y es por eso que cuando nosotros creamos hasta funciones dentro de tablas, debemos de saber la sintaxis porque cambia igual. Cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Excel se adueña de ella y él lo va a trabajar como él considere. Porque dentro de tablas, quiero decirles que se mezclan rangos, se mezclan absolutas, se mezcla en este caso la comparación de funciones dentro de nuestros encabezados. O sea, hace un cambio radical en estas acciones. Ya para la parte de funciones lo vamos a estar viendo el día martes y van a ver que se deben de aprender una tabla de valores numéricos para poderme entender o comprenderme mejor qué hace Excel dentro de una tabla cuando creamos en este caso funciones. Ahora bien, dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla seleccionado, opciones de estilo rápido para los elementos de la tabla, como para las filas, encabezados y de totales. Dice que hace la acción para la primera y última columna. Dice que las filas y las columnas también pueden tener bandas. Y también en este caso filtros automáticos, que es lo que hace Excel cuando nosotros creamos tal. Jenny, ahorita la busco acá, permítanme. Muchas gracias. Bueno, acá está. Muy bien, entonces voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Creo que ya lo tengo acá abierto. Sí, creo que este es. Muy bien, entonces vamos a iniciar acá, miren. Primera pregunta que me hacen siempre. ¿Será que teniendo ya un formato dentro de una hoja de cálculo, así como lo tengo yo acá, será que yo puedo crear tablas también de Excel? Así es.
Se puede crear un formato, pero después decidir que le conviene más trabajar con tablas de Excel para las funciones que va a utilizar o sumas que va a ir realizando. Usted puede hacerlo sobre un formato que ya tiene, porque este es un formato. Yo tengo un color en mis encabezados y en la primera columna, he centrado, he personalizado en este caso cada uno de los valores que tengo acá, he cambiado el color del texto de mis encabezados y primera columna. O sea, yo he creado ya acá un formato. Eso quiere decir que vamos a realizar ahorita la primer forma de poder crear tablas de Excel. Como les vuelvo a repetir, yo les voy a mostrar tres formas. La primera es la antigua. Esto viene desde las versiones 97-2003. Cuando nosotros teníamos de la versión 97-2003, esta era la forma en que se creaba tabla. O sea, esta era la forma en la que nosotros incluíamos. Y hago referencia a esto porque si yo me voy a la pestaña de insertar en el grupo de tablas, acá tengo el comando tablas. Pero si ustedes se fijan, para esta acción que tengo acá, adicional, yo tengo tablas dinámicas. Cuando ustedes vayan a Excel, si en Excel intermedio lo van a ver, cuando ustedes vayan a Excel intermedio, ahí se les va a contar un poco la historia de cómo viene tablas dinámicas y cómo en este caso se vino a colocar dentro de este grupo ya en las nuevas versiones, porque acá lo único que había era tablas. O sea, que acá la única acción que podíamos hacer era tablas. ¿Por qué? Porque el comando o la herramienta de tablas dinámicas se encontraba en otra ubicación. Teníamos que mandarlas a traer. Y es por eso que cuando nosotros creamos tablas dinámicas también hay diferentes formas de poderlo hacer. Pero bueno, entonces acá miren, si me voy a la pestaña de insertar dentro de tablas, esa sería la primera forma para poderlas crear. ¿Qué debo de hacer? Dice Excel que o puedo tenerlo seleccionado todo, o puedo solamente posicionarme en cualquier celda que esté dentro. Recuérdense que igualmente me puedo colocar en lo que sería la última columna o la última fila y aún así él va a realizar en este caso la acción. Buenas noches, Rafael. Ahorita permítanme. Águiles, acá está. Gracias, Rafael. Entonces, me voy a ubicar acá dentro de una celda. Me voy a ir, pestaña de insertar, grupo de tablas, y voy a darle clic a cada tablas. Quiero que vean algo, y esto también es de importancia para que no se me vayan a confundir. Cuando nosotros creamos una tabla, nos aparece este recuadro. Quiero que se den cuenta que me está tomando intermitente toda la selección, aunque yo no la haya hecho. Pero acá un dato importante. Puede suceder que no le aparezca que la tabla tiene encabezados, porque es primera vez que usted va a hacer esta acción en su libro. Y entonces acá lo que hace es que usted pueda poner el chequecito para que le permita que esa selección que usted tenga, usted pueda, en este caso, pues tener lo que sería la acción que Excel comprenda que dentro de la tabla tiene encabezado. Por ejemplo, miren. Pónganse a imaginar que no está el chequecito y ustedes crean la acción. Excel lo que va a entender que ahí existe información en la columna A, B, C, D, E. Eso es lo que él va a entender. Por eso es que él hace referencia que nosotros coloquemos que dentro de mi tabla existe en este caso encabezado. Nuevamente vuelvo a decirles qué tan importantes son los encabezados dentro de lo que sería Excel. Yo voy a dar a aceptar. Acá ya tengo un formato que por defecto siempre y siempre yo lo haga de esa forma de insertar grupo tablas y le dé clic al comando de tablas, me va a aparecer este formato que ustedes están viendo solamente en estas filas o en este caso comenzando desde la columna B. Acá se me va a mantener el formato de mi primera columna y mi primera fila. Quiero que ustedes posicionen, puedan visualizar que dentro de él tengo en este caso lo que serían filtros. Si, por ejemplo, yo no quiero en esta tabla filtros, yo no voy a utilizarlo. Entonces podemos presionar las combinaciones de teclas para poder quitar filtros dentro de esta tabla. Aparentemente, cuando nosotros tenemos textos normales dentro de esta tabla, lo van a ver de esta manera.
Exactamente, el único cambio que ustedes van a observar es esto que se encuentra acá. Entonces, permítanme. Perdón. Entonces, les decía acá, miren que aparentemente cuando nosotros tenemos solamente información, quiere decir de que acá está normal, pero se efectúa siempre un cambio. ¿Y cuál es el cambio que podemos ver cuando tenemos texto normal? Fíjense acá, miren. Cuando yo estoy trabajando con un cuadro normal, cuando yo estoy trabajando acá con un cuadro normal, quiero que se fijen que dentro de la última celda que tengo acá, lo único que puedo hacer es rellenar la información. Esto es lo único que me permite. Si yo me encontrara en otra celda y acá quiero realizar una acción, no me lo permite. Esto es, si yo cuadriculo acá, es una tabla normal de información. Pero ahora acá no, miren, fíjense, me voy a posicionar acá en la celda B2 y quiero que se den cuenta que ahí, miren, existe un punto. Y cuando yo coloco mi puntero, aunque yo me encuentre en la celda B2 y es la que está ahorita activa, automáticamente me aparece lo que sería una cruz bidireccional hacia arriba y hacia abajo. Y eso me permite a que yo pueda distribuir o realizar en este caso mi tabla y poderla ir haciendo más grande para poder ir colocando en este caso la información. Automáticamente me realiza esta acción. Otra cosa importante que debemos de saber es que si yo me salgo de la tabla, acá siguen existiendo las mismas pestañas que ustedes han venido viendo desde que abro mi libro de Excel. Pero cuando yo estoy dentro de ella, quiero que ustedes vean que me aparece diseño de tabla, que esto sería en este caso una pestaña que va a aparecerme siempre y cuando yo tengo tablas dentro de una hoja de cálculo. Siempre y cuando yo esté posicionada dentro, me va a aparecer diseño de tabla y me van a aparecer todos estos grupos. A cada una de estas pestañas, yo les llamo pestañas flotantes, porque ellas van a aparecer y van en este caso a desaparecer cuando no nos encontremos ubicados. Siempre me dicen, mire, pero es que a mí no me parece lo que usted me estaba explicando ahorita. Sí, porque usted debe de estar ubicado dentro de tal. De lo contrario, esta pestaña flotante no va a aparecer. Hay que reconocer estos grupos que se encuentran acá. Voy a iniciar con el primero. Quiero que se fijen, por favor. Gracias, Michelle. Ahorita mismo voy a colocar su asistencia porque si no, después se me olvida. Permítame. Michelle. Ahorita, permítame. Ya le coloqué su asistencia, Michelle. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a reconocer es el grupo de propiedades. Este es el nombre que por defecto Excel llama a la primera tabla que yo estoy creando dentro de este libro de Excel o dentro de esta hoja. Pero ustedes deben de acostumbrarse que si yo voy a crear una tabla, estas tablas pueden tener un nombre. Y acá vamos a algo que ustedes ya reconocen mucho. Cuando yo creo un rango, debo de colocarle un nombre, porque es así como yo puedo identificar el nombre del rango con el que yo voy a trabajar. Igualmente, cuando yo voy a crear una tabla, yo puedo llamarle, por ejemplo, tabla, pero tampoco puedo colocar espacio porque no me lo permite. Debo de colocar un guión bajo para hacer, en este caso, la separación de texto. Y voy a colocarle tabla de ejercicio guión bajo 1. Cada nombre, porque al final lo que Excel está agarrando es un rango. Entonces, se debe de colocar el nombre
de esta manera. Si va a llevar en este caso dos palabras o tres palabras, debe de hacerse la separación con guión bajo. Yo voy a dar en este caso acá Enter. Y acá, miren, hay una opción donde dice cambiar el tamaño de la tabla. Si, por ejemplo, yo hubiera realizado esta acción y la hubiera mantenido hasta acá, aunque no tengamos información, quiero que se den cuenta ahorita que si doy clic acá, tengo desde A1 hasta E7. Pero si yo bajara acá y volviera a darle clic a tablas, vean que ahora mi rango, y igualmente la selección que hace, desde A1 hasta E14. Ya Excel se adueñó, aunque ahí no exista información, él se va adueñando de la información que se encuentra ahí adentro. Ahora bien, yo creé la tabla, pero ya después en este caso pues me están diciendo de que debo de tenerla como un rango normal. Ahora ustedes van a comprender la diferencia de un rango de tabla de Excel a un rango normal. Rango normal es el que yo seleccioné, cuadriculé, le coloqué un color y coloqué en este caso la información. ¿Qué pasa ahora? Yo ya no quiero que exista una tabla de Excel acá. Entonces, me voy a ir para el grupo de herramientas. Yo tengo acá diferentes opciones. Voy a explicarles algunas y otras pues las vamos a estar viendo el día martes. Primero, resumir con tal la dinámica. Las tablas dependen mucho de las tablas dinámicas, aunque es una acción diferente porque, como la misma palabra lo dice, una tabla es dinámica porque yo puedo efectuar lo que está en columna, pasar la fila, lo que está en fila en columna, sin afectar la tabla que ya tengo por defecto. Ella traza, en este caso, ya sea en la misma hoja o en otra hoja, la información para que yo pueda posicionar, cambiar, en este caso, de columnas a filas o de filas a columnas, poder crear sumatoria, maxmin, bueno, muchas funciones dentro de ella. Por eso es que se mantiene dentro del grupo de herramientas. Quitar duplicados. Puede suceder que dentro de tablas de Excel nosotros tengamos información que hemos duplicado. Entonces, igualmente me permite dentro de este grupo realizar en este caso la acción. Tengo convertir rango, que es a lo que voy ahorita. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos tablas de Excel y yo quiero nuevamente que vuelva a hacer esa tabla que yo ya venía trabajando y que me gustaba y que era de esa forma como yo la quiero trabajar, entonces yo la vuelvo a convertir a rango. Y entonces, ¿qué pasa acá cuando yo le doy convertir rango? Me aparece ese mensaje, me dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Yo le voy a decir que sí. Y aunque aparentemente nosotros mantengamos siempre el formato que va a dejar el haber creado o el haber utilizado esta tabla como tabla de Excel, entonces acá, miren, ya no puedo bajar, ya no me lo permite, en este caso el rango, ya no aparece en la parte superior en las opciones, en este caso de la pestaña flotante, porque yo eliminé ese formato de tabla. Entonces, pueda suceder que a usted le guste cómo poder trabajar con tablet de Excel, poder realizar todos los cambios que usted quiera, y después, en este caso, pasar nuevamente a un rango normal, porque tal vez ya va a empezar a trabajar funciones, no entiende la forma de cómo trabaja funciones dentro de tablet, y entonces ya que lo tiene creado, que ha podido seguir digitando, y eso le permite a que el mismo formato se vaya creando en todas las celdas, y no tenga que estarle dando copiar y pegar, sino que automáticamente se va creando el formato en la celda donde usted está posicionando información, entonces eso ayuda a compactar, a que la información en este caso se encuentre bien. Pero bueno, nosotros dentro de lo que sería acá Excel, buenas noches Gerson, ahorita permítanme, gracias Gerson, ya le coloqué su asistencia. Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos aplicar y a la vez en este caso pues quitar ese rango donde tal vez no me va a permitir poder crear la función correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando me aparece en este caso ya este formato que se encuentra acá? Miren, estando en la pestaña de inicio,
Yo me voy a ir a edición. Y en edición, que se recuerdan que ya habíamos visto acá lo que sería ordenar, filtrar, perdón, y rellenar. Y autosuma también tengo borrar. Yo tengo diferentes opciones acá. Borrar todo, borrar formato. Cuántas veces me dicen, mire, ¿y cómo hago para borrar todo esto? Si le doy suprimir, me sigue quedando la cuadrícula y el formato. Y entonces, si no tengo que eliminar las columnas, pero abajo hay información, o sea, ¿cómo hago? Y acá está, miren, si yo le diera ahorita borrar todo, me elimina toda la información que tengo acá seleccionada. Pero yo lo que quiero es que en este rango que tengo en este momento seleccionado, entonces yo le voy a decir acá que me borre en este caso el formato. Acá vuelvo nuevamente a tener, miren, perdón que no lo tenía como contabilidad, sino que lo tenía como, creo que lo tenía como especial. Ya se me quitó. Bueno, lo voy a colocar acá como moneda. Entonces, estas opciones me permite, en este caso, dentro de Excel, poder realizar ya los cambios que yo quiero sobre él. Y al final, miren, perdón, voy a cuadricular acá. Al final, yo puedo tener mi rango nuevamente normal o volver nuevamente a poderlo crear, porque igual, yo puedo quitar, en este caso, tablas de Excel. Pero si yo nuevamente quiero volverlas a tener, acá no ha pasado nada. Vuelvo nuevamente a volver como de inicio y puedo nuevamente volver a realizar en este caso las acciones que ya ustedes, diseño de tabla, en este caso de mi pestaña flotante y todas las acciones que yo tengo acá. Además, miren, dentro de herramientas aparece insertar segmentación de datos. Eso lo vamos a ver el día martes y ya van a ver qué tan útil son las segmentaciones dentro, en este caso, de Excel, porque me permite realizar como otras acciones diferentes. Yo hago la comparación que es casi una similitud de tablas dinámicas, porque puedo tener, en este caso, un formato aparte de la información que ya tengo dentro de tablas, para, en este caso, pues, poder ir extrayendo o que se visualice solamente la información que yo quiero. Ahora bien, miren, esta es una forma que ya les enseñé para poder crear tablas de Excel, que era la que ustedes han visualizado en el video tutorial. Tengo acá otro cuadro. Y dentro de este cuadro, buenas noches, Sonia, con gusto, no se preocupe. Gracias por estar ya acá. Yo creo que ahora ha sido un día bastante congestionado en San Salvador y además de eso, pues nos toca a veces andar en bus y es un poco más complicado. Pero no se preocupen, lo importante es que ya se encuentran acá. Entonces, les enseño la segunda forma. Para mí la segunda y la tercera forma son las que yo más aplico. Porque la primera debo de irme a una pestaña, ir a buscar el grupo y darle clic al comando. Entonces, ahora bien, miren, les enseño la segunda forma. Desde inicio, yo me voy a ir, en este caso acá, a estilos. Recuerden que ya vimos la parte de formatos condicionales. Abajo están formatos como tabla. ¿Y qué pasa? Que de esta manera no me va a sacar el formato que aparece por defecto cuando yo le doy insertar tabla. Ese es el que aparece por defecto. Acá yo puedo elegir el estilo que quiero. Y entonces creo que tengo ya la forma de poder elegir el estilo que quiero. Vean que me aparece en este caso la misma acción del cuadro. Y al darle a aceptar, ahí está, miren. Vuelvo nuevamente a tener en este caso lo que sería tabla de Excel. Pero de una forma diferente porque lo tengo acá en la pestaña que en este caso, permítanme, sí, Rafael. Todas las evaluaciones que ustedes deben de ir completando y realizando se encuentran en el aula virtual. Son tres cortas y para esta semana es una que tiene el 40%, que son 15 preguntas.
Todas ellas se encuentran en el aula virtual. Entonces, quiero que vean, por favor, ya este formato. Yo puedo ir buscando el formato de mi preferencia. Por ejemplo, este no me gustó. Y entonces puedo venir acá y, mire, rápidamente poder realizar el cambio. O sea que me permite, dentro de las opciones de tablas que yo tengo acá, poder elegir el formato y lo tengo más fácil. Porque dentro de las opciones que tengo acá, yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera. Y esto igualmente sigue siendo, en este caso, formato de tabla de Excel. Puedo nuevamente incluir, aunque no esté posicionada dentro de lo que sería la celda, puedo seguir colocando una en este pregunta. Caso. Dígame. En la forma anterior, de donde insertamos la tabla y podemos seguir trabajando como un Excel totalmente normal, suma, resta, multiplicación, fórmula, no. Cuando nosotros trabajamos con tablas de Excel y dentro de ellas nosotros incluimos una función, cambia. Siempre me va a sacar resultados, siempre es la función de que vamos a utilizar, pero dentro de tablas cambia, porque es un rango de Excel. Y así como les enseñé a crear rangos, que Excel lo que hacía era que, por ejemplo, equipo de buceo, y yo quería que ese mismo nombre llevara, por ejemplo, la celda C29, se recuerdan que así me lo creó con ese nombre. Entonces, igualmente, cuando yo creo una sumatoria, yo creo una función dentro de tablas, va a realizar un cambio radical. Eso, ténganme paciencia, que el martes con gusto se lo voy a estar explicando mejor. Cómo Excel se adueña de las funciones que yo estoy utilizando y no me genera un rango normal, sino que me genera un rango con nombre de tab, que es muy diferente. El nombre que nosotros estamos colocando acá, que ya en este momento ya aparece tabla número 3 por las formas en que he estado eliminando y colocando, esta le voy a colocar ejercicio, en este caso número 3, y quiero que este nombre que en este momento les estoy indicando acá, no lo pierdan de vista ya para el día martes, porque esto va a llevarse a cabo cuando yo creo, en este caso, una función que determine este nombre dentro de lo que es este cuadro. Entonces, es por eso que es de suma importancia que no consideren ustedes que las opciones de tabla solamente sirven para poner un formato, sino que va más allá. Va mucho más allá de crear un formato y, mire, ya estuvo, en un minuto lo hice, ¿verdad? O en un segundo lo hice, ¿verdad? No. No es solamente realizar esa acción. Acá con este ejercicio, si ustedes ven, los valores me los siguen manteniendo. En este caso, pues el nombre de cada uno de los encabezados. Pero ya cuando yo trabajo con funciones dentro de tablas, cambio. Cambia porque debo de saber el código de la función, debo de saber la estructura de la selección de celdas que estoy realizando, debo de saber que tablas me va a colocar ¿cómo se dice? Me va a colocar en este caso adicional una fila donde voy a poder colocar todas las funciones que yo quiera sobre la información que tengo. Y además de eso, poderlo cambiando las veces que yo quiera. O sea, trabajar con tablas, así como puede ser muy bonito porque me da el formato automáticamente sin que yo tenga que estar cuadriculando ni poniendo el color, también depende que yo deba y sepa cómo identificar qué es lo que ha hecho, en este caso dentro de una función. Pero en este momento, yo les estoy mostrando todas las acciones que hace. Cuando nosotros creamos una tabla, les estoy también enseñando las tres formas diferentes para poder crear tablas dentro de Excel, que identifiquen los grupos que se encuentran en esta pestaña flotante, que se va a posicionar siempre y cuando yo esté dentro de tablas. Ya identificamos el grupo de propiedades, ya identificamos el grupo de herramientas. También tenemos datos externos de tablas. En él me permite poder ir a traer
de otro libro de Excel información. ¿Por qué? Porque al final las tablas de Excel es como un vínculo que se crea para que yo pueda también, o tengo el permiso de poder ir a traer otra información. Que en mi caso, yo creo que mejor vinculo de una sola vez la acción, que se me hace más fácil que mandar en este caso, por ejemplo, a exportar la información. Porque puede suceder de que ese libro, yo tal vez lo ando en una USB, y entonces esa información siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar ahí. Entonces, se me hace más fácil o crearlo como vínculo o poder copiar y pegar la información, que con eso no va a tener ningún problema si el libro llegara a cambiar de computadora y no se va a perder en este caso nada de información. Tenemos acá opciones de tablas y quiero que vean en este grupo de opciones de tablas que me aparece un recuadro. Miren, primero yo puedo identificar las filas de encabezados, puedo colocar las filas de totales, que es lo que les acabo de mencionar. Excel me saca un total de toda la información que tengo hacia abajo en la última fila. La información puede ser de suma, puede ser de promedio, puede ser de max, puede ser de min, puede ser de contar. Todas esas funciones básicas de Excel las incluimos dentro de tablas de Excel. Tengo en este caso la opción de filas de banda, que son esas bandas de color diferente que ustedes están observando en cada una de las filas, en este caso con un color naranja más fuerte y otro más claro. Además de eso, miren, me proporciona que la primera columna, así como yo marqué con mi tabla normal la primera columna con un color más fuerte, igualmente acá me permite la primera columna y la última columna. Antes las tablas de Excel se identificaban más porque les ponían columnas con banda. O sea, estas bandas que ustedes están viendo acá se proporcionaba sobre la información, dejando siempre como una fila, perdón, una columna de por medio y manteniendo el formato que se encontraba antes. Pero créanme que eso se ha dejado mucho de utilizar desde las versiones como 2013 para acá, porque al final pues no daba un efecto del que nos ayudara a poder visualizar mejor la información, sino que al contrario, ¿verdad? Puede, en este caso, pues, confundir el por qué en algunas columnas hay diferente color y en el otro, pues, se mantiene un color sólido en todas. Entonces, es por eso que, aunque se encuentra acá, hay muchos usuarios que ya no utilizan, en este caso, columna con banda. Y al final tenemos las mismas opciones que ustedes han visto en la pestaña de inicio, donde automáticamente yo puedo realizar acá el cambio del color de formato de mi tabla de Excel y poderle colocar el color que más prefiero. Pero quiero decirles que también yo puedo crear nuevos estilos. No solamente Excel me permite, por ejemplo, los de claro o fondos medianos o oscuros, sino que también puedo incluir un grupo que se llama personalizado, donde me permite poder crear mi estilo. Así como les he enseñado que dentro de una tabla ustedes pueden crear el estilo y formato que ustedes quieran, igualmente me permite acá poder crear el estilo que yo quiero, con el color que yo quiero, si lo quiero de dos colores, si lo quiero de un solo color, si lo quiero de tramo, todo, todo. Esas acciones me los permite para poder trabajar. A eso se le llama personalización, o sea, que me permite Excel personalizar una tabla al diseño que yo quiero. Y lo mejor de todo es que yo cierro mi libro, personalizo una tabla, vuelvo a abrir nuevamente mi libro, ese mismo formato, ahí se va a encontrar. En ese mismo libro. Todas las veces que yo abra ese libro y yo quiera mantener uno de los formatos personalizados que he creado en el libro, automáticamente va a aparecer. No va a aparecer en un libro nuevo, porque estos son formatos personalizados dentro del libro que usted ha trabajado. Y entonces, cada vez que usted personalice un estilo, se va a colocar acá en la parte superior, y entonces ahí usted va a poder cambiarlo. Ah, bueno, este estilo me gustó, lo voy a volver nuevamente a ocupar. De lo contrario, usted
Por ejemplo, en este libro que estoy utilizando no tengo ningún formato personalizado, entonces es por eso que no aparece. Para la próxima clase que volvamos a ver tablas, voy a traerles ya unos formatos personalizados para que ustedes vean que ahí sí se va a incluir y que además de eso, pues podemos crearlo con todos los estilos que nosotros queremos, ya que Excel pues nos permite también eso. No me gusta de todos los que se encuentran acá, entonces yo puedo en este caso poderlo personalizar. Muy bien, entonces voy a hacer la misma acción que hice. Me voy a ir a, perdón, me voy a ir a la opción de convertir nuevamente a rango. Ahora ya es una tabla normal. Recuérdense que el formato siempre, siempre lo va a tener acá. Pero yo voy a hacer esto, miren, y le voy a decir borrar formato. Y vuelvo a tener nuevamente mi tabla como la inicié. Les enseño la tercer forma para poder crear tablas de Excel. Hago la selección acá, que siempre es importante, perdón, hasta acá. Y dentro de ella, miren, me aparece análisis rápido. En sí, la palabra análisis rápido es una palabra técnica que siempre van a escuchar ustedes. Es por eso que cuando ustedes les digan, mira, crea tablas por análisis rápido, quiero que ustedes entiendan y comprendan rápido que va a ser la selección del rango en el cuadro que me aparece. Muchos se me confunden porque piensan que es el cuadro que aparece cuando creamos series de relleno. Se recuerdan que también aparece un cuadro. Pero no, porque esto es una mezcla de texto y valor numérico. Y es una selección de múltiples columnas. Entonces, no me va a aparecer ese cuadro. Me va a aparecer ese cuadro siempre y cuando Excel comprenda que estoy seleccionando un rango hacia abajo y entonces ahí sí me da la opción para copiar o para crear series de relleno. Pero a esto se le llama análisis rápido. ¿Por qué se le llama análisis rápido? Porque dentro de él, miren, yo tengo diferentes pestañas. Por ejemplo, tengo formato y este formato mantiene el mayor. El 10%, en este caso poderlo quitar, me mantiene escala y barra. Tengo gráficos, que ya el día miércoles igual lo vamos a estar viendo. Igualmente yo tengo gráficos que frecuentemente utilizamos dentro de Excel y que también se encuentran acá. Tengo totales. Así como hemos encontrado la parte de sumatorios, igualmente yo tengo acá, miren, rápidamente, vean que solamente al posicionarme me crea una fila de más donde ya me dio suma, donde puedo sacar por promedio, recuento, en este caso, porcentajes de totales. Por ejemplo, miren en la columna B, tengo el 39.83. Puedo sacar total y puedo sacar en este caso sumas hacia columna. Allá ustedes la están observando en la parte superior. Esto hace análisis rápido. Y acá tengo a lo que vamos ahorita. Tabla. La misma opción que yo tengo en insertar, grupo de tablas, comando de tablas, igualmente aparece acá en esta opción. Todas ellas son ya tablas dinámicas. O sea que de esta tabla, Excel me da en este caso todas las que podría en este caso utilizar como tabla dinámica. Pero yo me voy a la primera opción, que es la que estamos utilizando. Ahora van a ver el color que por defecto, así como me salió en la pestaña de insertar tablas, igualmente me va a aparecer acá. Tiene las mismas opciones, el mismo color y el mismo formato. ¿Puedo volverlo a cambiar? Claro, usted ya sabe en este caso cómo poderlo hacer. Importante poder colocarle en este caso un nombre a la tabla. Y esto ustedes ya el día martes van a identificar por qué es importante colocarle el nombre. Yo creo que para todas las acciones que hacemos dentro de Excel es importante colocar un nombre para poder identificar qué es lo que estamos realizando dentro de Excel. Excel tiene muchas cosas que no nos complica, pero si nosotros no lo utilizamos de una forma correcta, podemos llegarnos a complicar mucho. Porque este ya es un nombre que saca por defecto. Y es nuestro deber en este caso poder realizar todos los cambios que nosotros queramos.
No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de esto que acabo de explicar o ha quedado claro. Todo claro. Está claro. Está claro. Gracias. Entonces, bueno, miren, vamos a pasar por el tiempo porque me les estoy, en este caso, saliéndonos unos minutitos antes. Voy a compartirles en este momento mi navegador. Tenemos una pregunta acá y tenemos ahorita 4 minutos para que me puedan ayudar a contestar. Recuérdense que pueden observar antes de la clase la pregunta. Yo la estoy colocando como a las 6 de la tarde para que ya ustedes pues, puedan visualizarla cuando ya estén ingresando ya a nuestra sesión. La pregunta dice así, ¿qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Ya pudimos ver todas las acciones que nosotros podemos hacer dentro de Excel y aquellas que no permite, o sea, nos permite poder trabajar. Entonces, yo quiero que me contesten esta pregunta esta noche. ¿Qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Vamos entrando, por favor, al aula virtual. Permítanme que ustedes puedan, en este caso, poder participar y que ya se vayan el fin de semana a descansar. Gracias, Gerson. Gracias. Vamos contestando entonces, por favor. En todo esto voy cerrando ya acá. Vamos respondiendo a la pregunta de esta noche, iniciando en este caso nuestra semana número 4. ¿Qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Vamos a ver quién me responde. Vamos respondiendo, por favor, a la pregunta de este día. No hay todavía respuesta, no me refresco. ¿Qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Esa es la pregunta de este día. Ajá, vamos a ver. Nadie me ha respondido. Vamos a ver. Está difícil la pregunta. ¿Qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Esa es la pregunta de este día para lo que es nuestro foro. Vamos respondiendo, por favor. Recuérdense que siempre deben de tener activa el aula virtual para ir respondiendo las preguntas que les presento acá. Vamos a ver. Perdón, ¿qué foro de discusión es este? ¿Qué número es? Porque sección no número sé por 4, foro número 16. Estamos en sección Ah, 4. Okay. En sección Okay, 4. Gracias. Muy bien. Muy bien, mire, entonces lo voy a dejar ahí, que me puedan participar. Siempre estoy ahí activa más noche para poderles revisar. Sí. Pasen todos feliz Okay, noche. Mejor.
Y nos vemos en este caso, primero Dios, el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.